Vaya, 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 gente. Bienvenidos, gente, a un nuevo video más. Bienvenidos a un nuevo video más. Ahora sí, cámara. Ahora sí estuve cerquito para los pollitos. No, ahí quédate. No, dijiste que quieres quedarte. José lo dejan cerrado. Quedó bonito porque esa lona le va a hacer sombra. ¿Sí? Estaba mejor aquí que allá. Sí. Imagínese ya puro mediodía y se lo pone esa lonita. Ahorita, ahorita a esta hora se estuvieran ahogando los animalitos. Así de que, gente, se van a meter aquí porque de nada sirve que tengan pollos y que anden por otras casas. Cambio aquí, le dan el mantenimiento, le dan comidita a los animalitos, tienen para que anden para arriba y para abajo. Ay, esa gallina está bonita. Sí, sí, está chula. Son varias pollitas. Gallina, gallina. ¿Será que en aquel hoyito no se sale? No. Vamos a poner un palo. Sí. Voy a meter una estaca, lo voy a meter ahí. Pero están. Oiga, qué bulla traen los bichos. Esa gallina está bonita, ve. Jejeje. Es el de engorde, ve. Miren cuánto pollo, camarada, miren, ¿ves? Ay, qué feo, este es el pollo. Es que ese es este colocho. El colocho y sapo. Uh-huh. Ya se venía, Kikita, insalo. Ah, tú otro gallo. Pero el de Tauca es de aquí, este. Este. ¿Eh? Este ya es gallo. Sí, es gallo, ya viejo ya. Uh-huh. A Damián solo aquí lo va a tener la teta. ¿Sí? ¿Mira? ¡No! ¡Damián, no, Damián! Uno, dos, tres, cuatro varones. Ay, esa blanca es peludita. Es copetona. Y es de pelusa. Ajá. Ya, ya está vieja, ya. Ay, que los bichos ya están botando. Aquí viene mi amor. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Kenny, ¿le vas a salir eso? Escuchadelo para acá. Los pollitos. Son bastantes, va. Sí, pero lástima, va, de que puro varón. Los grandes. Para hacer sopa, están buenos. No, si le vienen unas pollitas, mire, esas pollitas, no, ven. No, yo digo grandes. Ah, grandes. Sí. Ese es un varón de casi. Uh-huh. Ay, esa está buena. Esa es gallina. Ajá, esa está buena y esta negra, mire. Ajá. Ajá. Sí, esas son ponedoras. Esa negra, esa roja. Y este negro fueran buenos que los dejaran para crianza con un pollo. Ajá. Cualquiera de los pollos. No, y esta negra también. Wendy, ¿no las metiste al volado del agua? Tan chulo, pa. Sí, sí, la mayoría es un pollo, gallo. También es gallo, gallo, ya viejo. Es como esta colocha, ¿ves? Esta gallina ya vieja. El pollito se sale. Te ponga otro palo ahí. Es que anda en una revolución, ahí es como que sale. Cierra, yo te pongo un palo ahí. Este me ha gustado. Ahí, 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 ahí. Ese ya el chinchucuy. Yo lo voy a cuidar. Él lo va a cuidar. Ese gallito por aquí. Ah, pero ahí le tienen los pollitos chiquitos, por ahí que ponerle un palo, ajá, cabal, porque no. No quiero. No. Quieren tirarlo después en volar. Que decía, guapo, él, ¿para qué lo quitó, pues? Ya lo habían puesto, hombre. Ay, sí, güey. ¿Quién la gente? Ah. Esa compra de pollos. ¡Ay, ay, va, va, va! ¿Y comida? Vaya, vale, ahorita desarmemos, allá estuvo, ya vimos que nos quedó bonito. Ahora maíz, Wendy. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde está la maíz? Ese gallito blanquito sí me despertó. Mi mañanito estaba padre. Eso sí canta. ¿Y el grande no lo van a meter aquí? El gallo. Pero el vivo. El gallo varón le va a pegar. Porque hay unos varones ahí.
¿Van a meter al gallo, Wendy? ¿Cree que le va a pegar? No, ahí déjalo mejor. Los hacen sopa. Pero tienen hambre, mira vos. Tírale más para acá. Sí. Y más para allá. Les hubiéramos ido a comprar pollo campestre para que comieran. Sí, los pollos se comen ellos mismos. Les tiras una pechuga ahí bien, bien sancochada, se lo comen. Son caníbales. La muchacha cansada está fuerte. ¿Y por qué no cierra, pues, y se va? ¿Qué? La clara, va. Como era, ya es más delicada de las piernas. A ver. Pero no les echen mucho, güey. Piensa que tengan todo el día, va. Ya se bañó. Echa, más agua, echale, mira, porque tiene sequía, ve. ¿Eh? Ese es chumpito, ve. Isa, ese es chumpito, mire, ve. Este de aquí. No, chumpito. Sí. No, pollos son. Yo quisiera tener un avestruz. Ah. ¿Qué era? Chumpito no tiene consciente. Oye, regado, regado, hágaselo. Damián quiere ver y no lo deja. Mira, ¿y el gallón? Sí, tiene razón, la Cindy se va a pegar con esto, porque ese gallo, mire, ese volamos. Este gallo y aquel colocho Pero ya se pueden comer, ya se está comiendo. Sí, el cherchudo ya está viejo, ya. Mientras no ven problema, no. ¿Crees que mi tía Wendy con todo y mi uña traía los pollos? Aquí encerraditos no van a molestar ellos. Sí, aquí encerrados. Y de que vuelen, para que vuelen. No. Aquí tienen que agarrar envío, que no hay para que agarren envío. ¿Dónde está el trozo? Pero está muy bajito. ¿El trozo? ¡Eso, Juanita! ¡Juanita! No, para allá vos. Wendy, ¿por qué no ponen así ahí y le dicen que vengan a dejar comida, ¿ah? Aquí Wendy es el mismo, ¿eh? Ahí te estás como la maestra que sale de mi pobre angelito con el montón de pollo. Mira cómo buscan los frescos ellos. No, pero ahorita porque estamos aquí que no les regalen. Que les entre aire porque todos están. Allá estaban. Niño, le va a picar la pastilla del pollo, mire. Estaban bien insuconados. ¿Le va a picar la pastilla del pollo? Y eso es lo que lo vamos a tener. Sí. Ese va a aflojar todos los palos. Fíjate que a Damián le gustan las vacas, tía. Sí, cuando viene la Miranda no lo come, le gustan nada. Ingrata. Me da pena que le den a la niña Juanita. Hola, ¿cómo son? Va, entonces, gente, ahí está ya la granja de la Wendy. El negocio ahora de la Wendy. Ajá. ¿Por qué tienen dos hamacas? Igual que tienen cuatro cajes, mira. Ajá, bonito. No se sabe algún día, ¿verdad? Sí. Como la crianza está, pues, de una gallina puede ser un gran montón. Le da risa y después... No, que me está humillando esta, desgraciada. Sí, después... Pero ahí va a venir, Wendy, véndame un pollo. Allá cuatro cabas de golpedía y hay más de bolsillo. Mira, usted que le va a dejar rapidito los pollos, no los va a quedar. Bien, yo sé que sí, porque a mi mami siempre ha querido tener pollo, ¿verdad, Claudia? Sí, pero dice que va a comprar de los otros, dice que va a comer esto, dice que el dedo. ¿Vale? Así dijo. ¿Pero qué me tienes que dar los $100 que dijo? Así dijo, que quiere, que... Dijo que tú ya sabes de comer, dijo, yo voy a comprar de los otros chiquitos, dijo, y lo voy a importar. Que empatear es que el gallo. No, yo quería siempre, quise también tener pollos así. Sí, están bonitos. Es que están bonitos todos. Es que sí, o sea... No, y es que mira, pues, o sea, los pollos no para eso, los cría uno para comérselos. En realidad es para eso, o sea... Sí, o para alguna necesidad también. Ajá, pero... Vaya, también. Yo siento que... Los matás, pero compras otros, o sea, así... Así es de ir. Exacto, no solo matar y matar y matar. Por ejemplo, usted tiene un pollo y lo vende. Exacto, tiene alguna necesidad, solamente su pollo y ya le dan sus 20, sus $15, $10. O sea que teniendo pollo tiene dinero aquí ahora. Y tiene plata. Y este te engorda, este hay que matarlo luego. Sí, porque ella va a estar al... Sí. Con el vapor. Ese es rápido, se entiende como que se van a ahogar por lo gordo, porque este es bien cholo. Es la que dijo la Juana que quiere traer. Sí. O es de apartarlo aparte, yo le comía solo a él. Estos sí se enferman rápido, los pollos así sí se enferman. Siempre deben estarme echando de sal los apuros. Yo le digo porque mi mami está con bacterias. Yo le digo porque mi mami tenía pollitos de eso y le cortaban las uñas, le decían que cortaran las uñas porque agarraban nada.
No, de verdad. Mira, ahí no le voy a poner nombre. Bien, a esta le voy a Romina, poner. Romina. Mira, aquella blanquita, esa se va a llamar Teta. A la niña blanquita no me la va a llamar. No, esa se va a llamar Teta, aquella, ve. Andrea le vamos a poner a una. Teta se va a llamar. ¿Cómo va a llamar? Aquella Vanessa. Aquel gallo, ve. Aquel gallote. El chiquito, no, el chiquito, el blanquito. Ah, el chiquito. El que despertó hoy. Ay, ese se va a llamar. Damián. Y el chancito se va a llamar. Isa, Damián, ¿y cómo que le van a poner a ese? Hay que ponerle a Jason, Ariel. A Blanquito de Colocho. Aquella gallina que está ahí, ponerle a Isa. Entonces nos vamos, gente, porque tenemos que ir a limpiar. Nos vamos a otro próximo video. Gracias por estar pendiente. Cuídense, bendiciones. Gracias por vernos siempre.